Lo que siempre quisiste saber, con Rosa Montaña. Tu podcast donde hablar de todo aquello que otros nunca te contaron. En la puta vida estaré nunca más con alguien. No quiero tener ningún tipo de relación que me implique con lo tranquilita que yo estoy. ¿Dónde te digo tranquilita? Puedes decir tranquilito perfectamente, porque esto no solo nos pasa a las chicas que decidimos cerrar por vacaciones y no volver a abrir el negocio para el resto de nuestras vidas por estar con otras parejas. No. A los chicos también les pasa. Seguro que tienes algún familiar, algún amigo, algún contacto que alguna vez lo ha hecho, que lo pasó tan mal en su relación de pareja, no durante, sino cuando se termina, que no quiere volver a saber absolutamente nada de nadie. ¿Tú crees que es posible no saber nada de nadie? Bueno, pues justamente porque sabes que eso no es posible, una de las opciones que vamos a tener es que vamos a poder cambiar todo eso. Nadie puede dejar de vivir, ¿no?, y llevar un poco este proceso de estar asociabilizado. Porque en el fondo todos necesitamos ese tipo de contactos, que somos mamíferos. Y necesitamos poder estar en ese contacto directo con gente que nos puede interesar. Pero porque una manzana te haya salido podrida, ¿no vas a volver a comer manzanas en tu vida? ¿Te estás dando cuenta de cómo estás generalizando el asunto y haciendo de una situación que fue difícil para ti, que te provocó ciertos traumas, iba a decir, conseguir generalizarlo de tal manera que evites poder llegar a ser tú? Es que tanto que te encierras dentro de tu cueva y dices, se acabó, finito. Y vas un poco por la calle diciendo, no me voy a enamorar. Y estás totalmente encerrado en ese tipo de proceso. No quedas, no sales. Cada vez que notas cualquier pequeño matiz que indica que es que van a poder a por ti o consiguen preguntarte más, tú te cierras en banda. Es que no puedes conseguir escaparte. No te puedes meter en una burbuja de cristal. Así que eso de chapar por vacaciones y cerrado para toda mi vida, no sé exactamente qué sentido tiene en ti. Y dirás, hombre Rosa, pero puedo conseguir chapar el cartel de cerrado y no volver a ilusionarme por alguien. Y otra cosa muy distinta es que no tenga ningún tipo de contacto erótico. Por supuesto, puedes seguir follando y que tú decidas que emocionalmente no te implicas. Pero, ¿qué te va a aportar ese proceso de que tú cierres la puerta delantera y que por la trastienda vendas algún tipo de material? Nada, porque van a ser pequeños parches que te permitan que tu negocio siga medio manteniéndose en pie, ¿sí? Bueno, pues en una relación de pareja nos pasa todo eso. Pero, a ver, que van a pasar cosas malas en tu relación de pareja, dalo por seguro, asúmelo. O sea, no te plantees en una expectativa de cuento de princesa que es que todo va a ir divino de la muerte, que todo va a ir genial, que no, hombre, que no, que eso no funciona así. Pero lo que sí que vas a poder conseguir valorar es qué tipo de reflexión, qué tipo de crítica, cómo vas a vivir tú ese proceso que de repente no te ha salido tan bien como tú querías. Eso sí que lo vas a poder modificar. Con lo tanto, la actitud que se haya tenido en un momento determinado, pues a lo mejor podemos conseguir pensar por qué ha sucedido de esa manera, qué podríamos haber hecho para hacer ese tipo de cambio, cómo lo voy a hacer en la siguiente ocasión. Pero vas a aprender. Es como si de repente tú montas una empresa, te sale mal a la primera de cambio y lo que haces es que cierras y dices, nunca en la vida me voy a volver a trabajar para mí. Y te quedas trabajando para otra persona que no te apetece nada trabajar por cuenta ajena, pero como tú tuviste un error, no vuelves a trabajar. No digo que no haya gente que no lo haga, digo que no creo que sea la mejor opción, porque tú no puedes aislarte de esa manera. Así que a lo mejor puede suceder que viajes y tú digas, ay, no, yo voy a viajar, pero es que no pienso enamorarme de nadie, no pienso hacer caso absolutamente a nadie. ¿No te das cuenta que estás llevando por delante de ti una creencia del no? Que yo no te digo que tengas que decir que sí, pero a lo mejor si te planteas, hombre, no es mi principal cometido, no es que vaya en busca y captura,
pero si algo sucede, estoy aquí disponible para ver qué pasa, las cosas cambian. Y fíjate que este cierre por vacaciones solemos hacerlo de forma más absoluta para siempre cuanto mayor edad tenemos. Y a veces, justamente, es que estamos haciendo una definición. Es que ya estoy muy mayor como para tener que aguantar encima a otro o a otra, con lo a gusto que estoy yo tranquilita sola. Vale, y eso te lo dices a ti en voz alta para que los demás te crean y lo acepten, o para que te lo creas tú a base de repetírtelo 250.000 veces, porque podría estar bien, ¿eh? Pues si tú eres capaz de repetírtelo tanto que te lo llegas a creer, pues oye, creencia para ti, estupendo, tú lo has decidido, puedo aceptarlo o no aceptarlo, pero lo que sí que voy a hacer es respetarte. Pero si me dices, porque yo te estoy diciendo, pero tú estás bien con esta decisión, de verdad que no te apetece conocer a alguien, ver qué es lo que sucede, date la oportunidad, ver el permiso, a ver qué es lo que pasa. Y dices, no, no, estoy bien, Rosa, tú tranquila, estoy bien, no, no, todo bien, es que de esta manera, hostias, que no te creo, que no eres capaz ni de mirarme a los ojos para decírmelo, que no vale que me digas que estás bien con la boquita y luego tu lenguaje no verbal y tu paraverbal te dice totalmente lo contrario. Que tú eres feliz cuando realmente estás en tu esencia. Y si tu esencia ha sido poder estar en una relación de pareja sana, que hayamos tenido un pequeño encontronazo, no quita que tengamos que olvidarnos de poder estar sanos, saludables y de vivir. ¡No! Tiene que conseguir plantearse desde la situación en el que esto no ha funcionado por esto. Vamos a ser objetivos, no vamos a fustigarnos porque claro, porque es que nadie va a quererme, porque esto no va a funcionar, lo mejor que puedo hacer es olvidarme del mundo, quedarme aislada porque todos los hombres son unos hijos de puta. Que no, hombre, que no tiene ningún tipo de sentido. Que aquí nadie es bueno ni es malo, solo que puede haber que ciertas situaciones a ti te afecten y ahí es donde debes de pensar el por qué te están afectando. ¿Qué es lo que ha provocado en tu origen? ¿O qué situación tuviste que no has conseguido de hacerle todavía el matiz de por qué te afecta de esa manera y recolocarlo? ¿Que se te remueven las tripas? No pasa nada, las recolocamos, pero no conseguimos hacer una generalidad y conseguir meter a todos los hombres en un saco o a todas las mujeres en un saco, ni de coña. Eso no es justo. Es como si me dices que todos los médicos tienen que ser unos súper estirados, que no tienen que decir ningún taco y te tienen que tratar de don de usted. Porque, perdona, soy médico, no tengo ningún tipo de problema en poder utilizar los tacos, conseguir expresarme y ser mi forma de ser médico como yo considero que tiene que ser. ¿Que habrá algunos que no les valga? Pues no les vale a algunos. Igual que a mí no me gusta cuando de repente he tenido que estar sentada en la cama de un paciente, mirar desde lejos y decirle que sepa usted que se va a morir e irme. Yo nunca he sido así. Entonces, no puedes decir que si tu forma de ser es encontrarte con esa persona, conseguir emocionarte, ilusionarte, tener unas fantasías, unos sueños con esa persona, solo porque te haya provocado un problema una persona anterior, una pareja previa, que tú de repente digas, no, 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 estoy cerrada totalmente en banda, chapada hasta los séculos séculorum. Hombre, que es que además, ahora mismo podemos tener muchísima formación, tanto en desarrollo personal, que lo trabajes, que si quieres conseguir marcar unos objetivos sin haber ningún problema de pareja, que veamos expectativas para poder que eso no se repita. Es que hay tantas, tantas cosas que hacer que lo único que no es válido es ponerte en jarras como si fueras un niño pequeño y decir, pues sale, ahora no respiro hasta que me ponga morado. ¿Y cuánto te va a durar? ¿No te das cuenta que es una pataleta sobre una creencia que está muy obsoleta? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Con las cosas que se han quedado anticuadas y desfasadas, nos las quitamos del medio. Pero no conseguimos machacarnos todo el rato, pim, pam, pim, pam, pim, pam, que no tiene ningún tipo de sentido. Así que, si necesitas estar un tiempo solo o sola para hacer una valoración de qué es lo que quieres, cómo te encuentras, vivir tu duelo, tener tu momento de tristeza, recolocarte las tripas, bueno, agradecer, perdonar a tu relación anterior, está estupendo. Pero a partir de ahí, pues cicatrízalo bien, cuídatelo bien y arrancamos en una nueva situación, ¿vale? Que no tiene por qué llegar, que aquí no se obliga, que no vamos de caza. Recuerda que nosotros vamos en el proceso de aprendizaje de pescar, pero que no necesitamos caja. Que tú puedes desear y comprometerte a vivir tu camino con una persona, pero no necesitas. Esto no es me pongo una tirita y sí o sí tienes que tener pareja. No, lo que te estoy diciendo es que luego podrás tener pareja o podrás no tenerla. Pero no puedes ir con la idea ya de pues no quiero tener nunca más pareja y me enfado y me pongo verde y no.
que no consigas ir desde una situación porque es sumamente estúpida. Lo siento si estás teniendo esta situación, pero alguien tiene que decírtelo de verdad, porque tus amigas no te estarán diciendo nada y tus amigos posiblemente tampoco. Y lo único que dicen, bueno, pues si esto es lo que tú has decidido y no quieres sufrir, ya está bien. Pero lo que no se dan cuenta es que cuando te están diciendo eso, te están aceptando y consintiendo cosas que no tendrían que consentírtelas y alguien tendría que decirte la verdad a la cara. Así que, señorito, señorita, si quieres tener un bypass de vacaciones, que yo sepa, son más o menos como 22 días laborales. Quizás en esto de las relaciones necesites más tiempo, 3 meses, 6 meses. Aunque, ojo, todo aquello que dura más de 6 meses con un cerclaje, estamos haciendo un duelo patológico. A lo mejor tienes que plantearte, pues yo qué sé, hacer el curso de cómo olvidarte a tu ex o cómo conseguir hacer una separación buena con tu ex y empezar a aprender a quererte un poquito más justo para que esto no tenga ninguna repercusión. Así que si quieres formarte y hacer esto, pues métete en la academia y lo ves. Pero no te quedes en la paranoia y en la pataleta de esto tiene que ser así, 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 que perdamos el tiempo, porque no tiene ningún sentido. Darte las gracias de nuevo por estar ahí todos los días a mi lado, escuchándome los 6 días de la semana, lunes y jueves, con lo que siempre quisiste saber, martes y viernes con Inviven y esos cafecitos que nos saben a delicia todos los sábados y los domingos. Y espérate que vienen curvas, porque madre mía la que vamos a preparar en simplemente menos de medio mes. Menos de medio mes, apunta, 16 de agosto, brutal, tienes que conseguir hacerlo. Tienes que escucharme porque te va a encantar. ¿Que no te lo quieres perder? Apúntate en rosamontana.com, suscríbete en la página o en la de Inviven, que vas a recibir toda la formación e información. Y sobre todo los descuentos y, bueno, pues algunos pequeños regalitos que tenemos ahí preparados por ahí. Ahí te lo dejo. ¿Que necesitas algo más directo y más personal conmigo? Recuerda a rosa@rosamontana.com. Como siempre, será un placer poder leerte, entenderte y atenderte. Muchísimas gracias y hasta el siguiente podcast.